Autoridad Portuaria de Las Palmas gestiona una serie de puertos en el Océano Atlántico que hacen de punto o de nexo de comunicación entre varios continentes. Por tanto, la gestión de las actividades que se desarrollan en estas infraestructuras que son críticas es vital que sean de una forma segura y que se puedan gestionar de una forma adecuada. Y por supuesto, permitía la gestión de un vídeo de forma remota en todos los puertos, son 5 puertos en 3 islas, lo que propiciaba que tanto el vídeo en vivo como el vídeo grabado fuera de una forma fácil accesible, ¿no? Los puertos son como pequeñas ciudades. En este caso, en el puerto de Las Palmas, son ciudades que están distribuidas en varias islas y, lógicamente, como la ciudad, todas las ciudades, pues es muy importante el tema del crecimiento, el desarrollo de obras. En este momento, en el puerto de Las Palmas, estamos ampliando la Esfinge, en Lanzarote y Fuerteventura se están ampliando también los puertos. La seguridad es un factor fundamental. En ese sentido, el centro de control tiene que coordinar toda esta seguridad y tiene que tener unos canales de comunicación con todas las instalaciones y materiales distribuidos por el puerto. Las cámaras nos proporcionan una gran maniobrabilidad, pues se mueven 360 grados, tienen un zoom de alcance bastante largo. La autoridad portuaria tiene que garantizar la seguridad 7 días por semana, 24 horas al día y 365 días al año. Esto hace que tanto de día como de noche nuestros clientes tengan la tranquilidad y la seguridad de que están protegidos. Axis, además, dispone de una serie de herramientas para la gestión diaria, para la optimización de los equipos que están instalados. Y esto, evidentemente, a nosotros nos proporciona una inmediatez en el mantenimiento, además de una actualización permanente a través de firmwares, actualizaciones, etc. Desde el punto de vista de la seguridad, nosotros somos una empresa especializada en seguridad de la información. Axis en esto sobresaliente, cumplía de sobra con todas las necesidades desde el punto de vista de la ciberseguridad. Los puertos son ambientes hostiles. Esto hace que los equipos que instalamos tengan que cumplir una serie de características para darnos calidad en la grabación. Fundamentalmente, el tema de la corrosión es muy importante y el tema de los fuertes vientos es fundamental contrarrestarlos con un sistema de estabilización de imágenes. Los equipos Axis que tenemos instalados cumplen con estas características y nos permiten no solamente tener imágenes estables, sino también almacenarlas en unos sistemas que no ocupen mucho espacio en el disco. Por otra parte, la característica que tienen los equipos Axis de búsqueda inteligente ha hecho que nuestros operadores pasen muchísimo menos tiempo que con la solución anterior en la recuperación de imágenes. Esto contribuye a que el coste total de la propiedad sea realmente bajo y, analizándolo, estemos realmente satisfechos de la inversión realizada.